Hola, ¿qué tal, amigos? Espero y se alcance a ver. Hoy nos encontramos acá, vinimos a grabar un poco del campo. Nos encontramos en la carretera Aguatempan, Loma Las Minas y Tierra Nueva. Para allá es para Aguatempan. Estamos a punto de llegar a la bajada de la montada Chochotla, que le conocen. ¿Alguien de ustedes la conoce? ¿Ha viajado por acá? ¿O por ejemplo tiene sus campos de siembra por estos rumbos? Ahorita vamos a cambiar a la cámara de frente para que puedan ver un poco del panorama, cómo se ve desde este punto de vista. Está un poco... Son aproximadamente como las 5 y media de la tarde y aún el campo de toro. Hoy hizo muy... Aquí antes de bajar a la barranca de Chochotla hay una capilla dedicada al niño doctor. Como pueden ver, aquí se encuentra. Vamos a grabar, vamos a persignarnos antes de entrar. Y nos persignamos. Como pueden ver, aquí está la capilla del niño doctor. Ahí está. Pues la verdad no tengo el dato de cuándo construyeron esta capilla, pero más o menos yo calculo que lleva como unos 8 años ya. Y pues aquí les hacen su fiesta al niño doctor cada 30 de abril, ¿no? Vamos a enseñarles un poco el panorama. Pueden ver todos estos son terrenos de siembra, ahorita ya está sembrado. Para caminar, mucha pila. Es que se nos olvidó cargar el estabilizador y pues no trajimos mucha pila, pero vamos a grabar un poco. Vamos a tratar de ser breves y pues espero que alguien nos diga que por aquí caminaba con sus caballos, con sus burritos, para ir a Tierra Nueva, no sé, a sus terrenos que tenían de siembra. Ahorita vamos bajando. Yo pues hace más de aproximadamente como unos 10 años todavía íbamos a sembrar al campo, pero pues ahora ya no, porque el terreno donde era mi papá pues ya lo vendieron y pues ahorita pues ya no tenemos terreno ni de siembra. Quieren por ahí echar un ¿cómo se llama? Un día de campo o algo así. Ahorita ya no hay. Pues ahora sí que venimos a caminar un rato, venimos a caminar con la familia, ellos ya se adelantaron, ya van a ir más o menos como a media bajada. Como pueden ver, ahorita está verde el pasto colorado que le llamaban. Aquí no se ve mucho pasto colorado. Mira, como pueden ver, ahí sí se ve el pasto colorado. Dice la gente que produce unos animalitos rojos, les llama, bueno, así los conocen, o los conozco como tlalzaguates o tlalzaguates. Esos animalitos se meten en los poros de la piel y causan mucha comezón. Como pueden ver, aquí está un árbol de cacahuate. Fíjense, a ver, vamos a ver si alcanzan a ver las cuetlas. Puedo ver que tiene algunas cuetlas, no sé si ustedes las conozcan. En otro video más adelante vamos a ir a grabar las cuetlas, cómo se juntan. Vamos a darle un poco de zoom. Ahí está la cuetla. A ver si la alcanzan a ver. Ahí está. No se alcanza a ver bien, pero ahí está. Vamos a cortar el video un momento. Primera curva para empezar a bajar la barranca de Chochotla, yéndose de Aguatempan a Tierra Nueva. También me han pedido un video de Tierra Nueva. Por ahí más adelante vamos a grabar. Pues antes mis papás vivían allá en Tierra Nueva, pero como les digo, ya tiene aproximadamente, bueno, de que vivían allá, ya tiene aproximadamente como unos 20 años o más. Y pues aquí, como pueden ver, el panorama se
Es muy bonito ahorita que está verde. ¿Alguien recuerda este camino de la bajada de Chuchotla? Ya se me acuerdo cuando lo había montado en mi burro. Bueno, no era mi burro, era de... Ahí veníamos al campo a sembrar, a trabajar, a buscar la cosecha por el maíz. Todavía me acuerdo, así que me tocaron todavía esos tiempos. Ya no mucho, pero pues sí. Pueden ver acá hay muchos árboles. Ahorita ya es un poco tarde, a lo mejor ya no alcanzan a ver bien. Pero otro día con más tiempo vamos a venir a grabar. A lo mejor como a mediodía se alcanza a ver más bien los colores. Ahí al fondo, hacia arriba, ahí alcanzan a ver un árbol de tepehuaje que le dicen. Bueno, yo así lo conozco como tepehuaje. Da unos como tipo guajes color café grandes. Ahí está, miren, ahí en medio. Ahí está. Y aquí logramos escuchar el sonido de un avión. Vamos caminando. Me parece que por acá recuerdo que había como un árbol de cuetlas. No. ¿Sí conocen las cuetlas? Son unos gusanos color como negro con blanco. Se comen ahorita, es la temporada. Me parece que a partir de como por el 20 de agosto ya están buenas, ya están gordas para comer. Pero hay gente que pues ya las anda vendiendo, pero pues todavía no tienen buen sabor porque no tienen, como le dice la gente, su grasita. Grasita que le sale, todavía no tienen ahorita. Este árbol es el que les digo, no sé ni cómo se llama este árbol, pero sí tiene, bueno, yo recuerdo haber visto que este árbol sí daba cuetlas, pero miren, ahí se pueden ver. Y si se ven las cuetlas, a ver si las alcanzan a ver. La verdad no sé qué sabor tengan estas cuetlas de este árbol, pero las cuetlas de bueno, las que más me gustan a mí son las de pochote. Ahí están, a ver si las alcanzan a ver. Están muy lejos. Quiero otro día que vayamos a grabar donde íbamos a ir a juntar las cuetlas y a ver si las alcanzan a ver. A ver, díganme quién recuerda este panorama. Aquí vamos a la mitad de la bajada. Voy a dar un giro, una vista panorámica. Allá está la primera curva, allá, ahí está la primera curva. Y vamos por acá. Está muy bonito aquí. Alguien que recuerde. Yo creo que hoy no vamos a llegar a la bajada, ya nos regresamos otro día con más tiempo. Vamos a hacer otro video de todo el transcurso de bajada y subida. Ahorita nada más vamos a llegar, yo creo que a la bajada, al puente, y ya de ahí ya nos regresamos. Porque como les digo, ya no cargué el estabilizador y pues no tiene mucha pila, no nos va a durar mucho. Pero pues nos dijimos, vamos a grabar porque pues ya nos están pidiendo los videos. Ven que apenas subimos el video de la barbacoa. Ese video ya tiene más o menos como unos 5 meses. Fue desde principios de año que lo grabé, pero hasta ahora lo pude subir. Hasta ahora me di tiempo de editarle un poco y ya lo subimos al canal para que ustedes puedan ver cómo se hace la barbacoa. A lo mejor alguien pues dirá, no, pues yo la sé hacer mejor. Pero pues así que para mí fue la primera vez que hice barbacoa. Y pues para mí pues quedó muy buena. Vamos a, aquí va la segunda curva. Vamos a echar una carrito porque ya nos dejaron. Vamos a ver cómo se ve el video. Ahí está. Nos dejaron. Ahí está. De la otra curva. Este es el panorama. Ahorita a lo mejor ya no se alcanza a ver bien porque pues ya es tarde. Todo ahí, miren, son terrenos de siembra. Yo recuerdo que aquí en esta curva, acá, bueno, de este lado hacia acá, por ahí había unos palos, árboles de choconostle. Y dicen ahorita también es esa fruta de esa temporada. Ahorita es en agosto y septiembre, se da mucho esa fruta. Y pues aquí vamos
vamos dándoles una vista panorámica. Espero les guste el video. Denle like, compartan. Pues no sé, compártanselo a sus amigos para que lo vean. Las personas que ya no están acá en su tierra, tuvieron que salir por algún motivo para superarse o por cualquier situación del destino, pues pueden compartir el video y pues recordar viejos momentos. Como pueden ver, aquí están los terrenos de siembra que les digo. Ya como pueden ver, espero y alcancen a ver ahí en el centro. Ahí se ven unas personas que vienen en sus caballos. Estamos dándole zoom, pero ahí se ve. Ahorita a lo mejor los vamos a encontrar acá abajo más en la bajada. Y ya vamos casi llegando a la bajada. Está un poco, bueno, de bajada pues no se siente tan feo. Pero ya de subida sí ya cuesta un poquito, porque sí está algo parada la subida, algo derecha. Y pues vamos aquí grabando. Nos seguimos grabando. Ahorita ya le vamos a cambiar la otra cámara, porque dirán, ya nos cansamos de ver tanto el frente. Queremos ver al que nos está hablando. Luego a veces nos llamamos, yo soy Jorge. Me dicen Yoshi. Bueno, yo me hice llamar Yoshi. Como ya les dije en un video anterior, me gustó suena. Y pues sí, así me quedé. También mi canal se llama Videofilmaciones Yoshi. Y pues así le puse. Mi canal ya lleva varios años. Pero pues hasta ahora me decidí a hacer videos de este tipo. Como unos tres meses a lo mejor. Ahorita vamos a cambiar la otra cámara. Y pues vamos a seguir grabando. Seguimos grabando. Vamos en la segunda bajada ya de aquí de Chochotla. Acá ya se encuentran unas personas. Ya las podemos ver. Espero que no nos muerdan los cachorros. Acá escuchamos los ladridos. Vamos a cambiarles a la otra cámara para que puedan ver aquí al frente. Aquí ya estamos de frente. Aquí ya es la barranca del estado Chochotla. Así se puede ver hoy en día, en el 2020, así se ve la barranca de Chochotla. Ya los que ya no han venido para acá, para el rancho, pues ya varios años ya no han visto cómo ha cambiado Chochotla. Ahora ya hicieron un puente. Ese puente ya lleva aproximadamente como unos 6 años, le calculo, un poco más. Y pues ese puente lo hicieron porque pues antes, si se acuerdan, ahí en el puente había un vado como de piedra con cemento. Pues ahí pasaban los carros, las personas, pero en tiempo de lluvia pues no se podía cruzar. Y pues ahora sí que tenían que esperar a que pasara el río de la barranca. Y pues ahora sí que construyeron este puente. Y aquí se encuentra el puente. Ahorita vamos a darles un giro a la pantalla para que ustedes puedan ver. Pues ahora sí que ya se encuentra un poco grafiteado el puente, pero pues ahí está. Ya el, como les digo, ya lleva aproximadamente como unos 6 o 7 años el puente que lo construyeron. Ya está algo deteriorado, ya no lo han pintado. Supongo que desde que lo pusieron pues no le han dado algo de mantenimiento. Y pues ya se encuentra decolorado. Pues yo digo que pues como está acá ya en el campo, pues dirán, ¿para qué le damos mantenimiento? Pues sí, hay pura tierra ahí. Pero no, aquí seguimos grabando. Por ejemplo, ahí viene, ahorita como pueden ver, ahí viene un carro, un camión, es de, nomás no sé qué camión sea. Aquí seguimos grabando. Vamos a esperar que pase. Vamos a seguir grabando. Vamos a darles otro giro para que puedan ver ustedes aquí cómo está en el puente. Ya se encuentra muy fuerte el sol. Ya no logro ver la pantalla, pero pues vamos a cambiarles a la otra cámara para que puedan ver mejor. Ya le cambiamos a la otra cámara. Vamos a ver acá el puente. Como pueden ver, aquí está el puente y hay muchas plantas de estas como tipo lirio. ¿Se acuerdan las que fuimos a grabar en Chicalcoat? Aquí hay muchas de esas plantas.
Y pues ahorita, como pueden ver, se ve como vuela, como tipo confeti. Se ve algo bonito. Vamos a seguir grabando. Ahorita vamos a enseñarles otro punto de vista del puente. Ahí. Ahorita no corre agua, creo que está seco el puente. Vamos del otro lado, del lado izquierdo. Vamos por acá. Aquí es el otro lado del puente. Aquí sí hay agua. Vamos a hacerles una toma. Ahí alguien que se acuerde de esas piedras, de esos árboles. Ahí estamos grabando. Aquí estamos en el mero puente de Chochotla. Aquí estamos a grabarles aquí donde ya está el agua. Pero pues ya esa agua estancada que está ahí. Por eso ya se ve un poco sucia. Miren cómo pueden ver. Ni siquiera se ve, creo. Ahí está el agua, ya está un poco sucia, negra de que pues no corre el agua por los mismos vidrios que están ahí, ya no lo dejo correr. Ya no dejo correr el agua del vidrio. Y pues aquí seguimos grabando. Aquí ya no nos quede, así ya. Nos está acabando la pila del estabilizador y pues vamos a seguir grabando otro poquito. Ya se nos está acabando, ya nos está marcando aquí que ya no tiene pila. Vamos a seguir grabando otro rato y si ya no quiere grabar el estabilizador, pues vamos a grabar aquí con el puro celular. Como pueden ver, ahorita venimos en familia. Ellos se vinieron adelante. Aquí está el sol. Aquí está el sol. Ahí, aquí estamos en el puente. Ya estamos del otro lado, ya para casi para empezar a subir. Y ahí se logra ver los campos ahí. A ver quién puede lograr ver ahí las nubes. Se aproxima la lluvia, pero pues todavía está un poco lejos la lluvia. Por eso no nos preocupamos de que vaya a llover. Seguimos grabando. Aquí ya es la curva, ya que están ya a principiar la subida para Tierra Nueva. Pero pues como les digo, nada más llegamos hasta aquí y otro día vamos a hacer el recorrido completo. Ahí está el agua. Ahí está Eitan, dice que por allá hay mucha agua. Pero pues ahorita nos vamos porque, como les digo, ahorita hay muchos animalitos de que los aguantes pues se pegan en la piel. Pues después no aguantamos la cosa. Ya nos vamos, ya nos estamos despidiendo del puente. Como les dije, no traemos mucha pila. Se nos olvidó cargar el estabilizador. Ahí viene el pollito Nebraska. Ahí, para que lo sigan ahí en su canal de YouTube. También el pollito Nebraska. También hace videos de turísticos. Ahí ya tiene 2 o 3 videos. Pues vayan a su canal y denle like. Vale, pollito Nebraska, para que te conozcan. ¿Qué hubo, carnales? Yo soy Pollito Nebraska, estoy ahorita con videofirmaciones Yoshi. Está, es mi sobrino ahí, sigan en su canal. Ya yo lo tengo suscrito y pues voy a poner el link de su canal para que lo sigan viendo y pues siga creciendo su comunidad en YouTube. Ahí para que lo apoyen. Ahí, Pollito Nebraska, despídete. Ya nos vemos en otra próxima. Carnales, ya me voy. Mando a Eitan, miren cómo va. Según él, muy de campo ahí. Dice, sí señor, yo soy de rancho. Ahí está aprendiendo a caminar en el rancho porque es su primera vez que viene, pues, pero... Mi madre dice, no me rajo. Ahí están. Saluda a YouTube. Dile adiós. Dice, nah, está encabronado, no me dejaron echar piedras al agua. ¿Verdad? Salúdale aquí. ¡Ah, al revés! ¡Es para allá! Ahí va la monza y el Lales. Esto ya es un poco más grande.